Bueno, vamos llegando a las playas de Nueva York, Long Island. Empezamos, atrás están los parqueaderos y están parques que llevan en una montañita. Y vamos, al fondo están las playas. Qué bonito. Bueno, aquí nos encontramos con el primo que nos anda dando las instrucciones y todo para esta playa, y los anda aquí, nos lleva a conocer todos estos lugares acá en Nueva York. Primo, ¿cómo se siente usted en el día de hoy? No, pues aquí estamos, primo. Estamos aquí en esa playa muy hermosa, muy bonita. Esta playa se llama San Quimero, una playa muy bonita que es muy turística para venir a bañar en familia, más que todo, y traer a los chiquitines que vengan a bañar ahí. Es una de las playas, mejores playas que hay aquí en Nueva York. Muy bonita, en el sector aquí por Long Island. Y es muy bonito, muy hermoso. Estamos apreciando, estamos viendo que hay mucha gente. El día de mañana va a haber mucha gente, pero hoy hay poca gente porque hoy la gente está trabajando. Mañana es día feriado, digamos, va a ser 4 de julio. Va a haber mucha gente aquí bañando. Pero sí, lo recomendamos y muy bonito. Bueno, con estas tomas regresamos en unos momentos. Estamos, que vean estos paisajes bien bonitos, la arena, todo bien, bien limpio y bien ordenado. Regresamos en unos momentos. Allá a la playa, a ver. Pero aquí les dejo las tomas de esto. Aquí vamos a ver ahorita que vamos a ver si le encontramos otra voladita. Aquí hay uno, miren. ¿Dónde? Este verde. Esta está viva. No, es lana. Aquí hay uno vivo, miren. Aquí va una. Un caracol, miren. Un caracolito. No es broma, va. Una mariquita. Está aferrado a esta alga, mira. Para que esta alga lo rastre lejos. Esa es la historia de ese caracol. Aquí está vivo, ¿sí? ¿Qué encontraste? Un caracol. ¿Un caracol moviendo? Está vivo el caracol. Mire, primo, esta es un... Oh, aquí grave esta. ¿Cuál? ¿Cómo se llaman esas? ¿Animalitas chiquitas? Sí. Yo creo que son las mariquitas que le dicen. De ahí, es de todos colores, ¿sí? Venga, espera acá, por favor. Vaya dato bastante perturbador. Qué criaturita, mano. Qué convenido de otro mundo. Miniatura. Como familia de los que están viendo. Pues sí. Estamos con todos los poderes. Uy, dije don José. Está raro esto, primo. Lo que me gusta aquí, si ustedes, si ustedes observan acá, la playa es bastante mansita, no hay olas. Este es medio también, el solo, pero... ¿Cuál? Ese. ¿A poco sí? Sí. Nada más que queda calo de adentro, el gusano. Este ver. Es medio, pero con la gravedad. Este con la gravedad.
Está tremendo esto. Comenten, señores, ¿cómo están viendo ustedes toda esta situación? ¿Qué andamos? Aquí andamos con este muchachón también. ¿A dónde, en qué redes sociales lo pueden seguir a usted? Nosotros tenemos bastantes plataformas. Nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram y también en TikTok. Bueno, ¿cómo lo pueden seguir ahí en Instagram? Pues tenemos varios canales. Tenemos uno que es de Chris Lemus Photography. Allí presentamos todos los trabajos que realizamos. Bueno. Se los recomiendo. Bueno. ¿Y usted cómo lo pueden seguir ahí también en las redes sociales? Yo ya soy reconocido ya. Ellos lo encuentran ahí como el mero macizo. Bueno. Estos dos muchachos encargados, uno de video y otro de fotografía. Vamos a ver si... ¿Te hacemos unas tomas aéreas, pa' primo? Ah, claro, también. Ahí andamos. Vamos a ver si... helicóptero ahí. Vamos a ver si no está muy restringido aquí. Vamos a hacer unas tomas. Si se puede, si no, pues va a ser en otra ocasión. Va a ser en otra ocasión, ¿va? Sí. Tenemos gasolina, va para el avión. También. Así mero. Ellos están pequeños. ¿Cómo dije, Dios? Oh, no, que el avión está sin gasolina, pero sí, lo vamos a volar un ratito. No, como 80. 80, va. 80, está caliente la temperatura. 80, más o menos estamos, está bonita la playa, bien hermosa. Venimos de manejando aproximadamente 10 horas para venir acá a visitar los amigos y la familia y a disfrutar de estos bellos paisajes. También los invito, si tienen la oportunidad, visiten estas playas acá y se van a llevar una bonita experiencia. Está bien bonito. La playa bien ordenadito, bien amplio, todos los parqueaderos. Los salvavidas están siempre atentos también a cualquier emergencia que se presente. Y bonito para disfrutar con los niños porque la playa es una playa calmada que no tiene mucho oleaje, ¿me entiendes? Entonces, pongan ahí en los comentarios de dónde nos ven. Si ha visitado alguna vez esta playa o alguna otra de cercana de acá de Nueva York. Ahorita estamos en Long Island. Aquí hay muchas playas bonitas de visitar. Así que les invito a que vengan a este lugar acá que se van a divertir mucho. Va a ser un rato agradable en familia. ¿Y qué nos puede mostrar ahí? El panorama para diferentes, mira, diferentes vistas. Aquí hay muchas vistas bonitas, así como para la pesca también, aquí es bonito, hay bastante pescado. Y si nos vamos para el lado de la ciudad de Manhattan, hay mucho lugar turístico. Entonces, Nueva York es una de las ciudades que se puede considerar una de las más bonitas de Estados Unidos. Esto es, sin mencionar, una de las mejores también del mundo, porque aquí se hacen muchos eventos de famosos también. Entonces, está bonito. Así es, está bonito. De Nicaragua, me estaba diciendo. Sí.
Qué bueno. ¿Y qué tal le parecen las playas acá? Ah, muy hermosas. Para relajarse, tanto estrés que uno trae. Sí. Eso es muy bueno. Lo que estoy observando acá es que no hay mucho oleaje, es bien, bien calmada la playa. Sí, bien calmada. Ahorita pues porque yo creo que es porque la marea está alta a lo mejor. Sí. Sí. ¿Y con qué tipo de carnada utiliza para pescar? Bueno, como se hace muy complicado conseguir lombrices, lo estamos haciendo con camarones que están a aquel lado. Oh, qué bueno. Sí. ¿Ya lleva mucho tiempo acá viviendo en Nueva York o no? Ya tenemos, bueno, yo tengo 7 años viviendo acá. ¿Y ya bastante tiempo? Ya, sí. Sí. ¿De acá de Long Island es o...? No, nosotros venimos del Bronx. ¿Del Bronx? De la mera ciudad. De la mera ciudad. Ahí es bien bonito, hay muchos lugares turísticos. Sí, Manhattan sobre todo. Ajá. Qué bueno. Sí. ¿Qué tal el clima? ¿Cómo lo ve ahorita? ¿Está agradable? Muy agradable. Sí. Eso sí, muy agradable. No está ni frío, no está ni caliente, está... Está bien. Bacano. Está bacano, sí. Sí. Qué bueno. ¿Un saludo que quiera mandar a su gente de Nicaragua o alguien? Sí, un saludo allá de Nicaragua para todos, igual para El Salvador. Ajá. A Honduras. Gracias, gracias. Muchos saludos ahí especiales para todos ustedes y que la pasen chévere. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, vamos a ver aquí el otro primo que a ver si trae un pescadito. No cae nada, ¿va? Pero ya luego. ¿De Salvador es usted, no? Sí, de Salvador, ¿cómo? ¿San Miguel? San Miguel es un medio. ¿Oíste? ¿De la Unión, no? De Solotán. Eso es todo. ¿Y usted? De Honduras, pero pegado casi con El Salvador. O Carolina. Sí, hombre. No, con este... Ciudad Barrio, todo eso. ¿Dónde? Por lado de Ciudad Barrio. ¿Ciudad Barrio? Pero de San Miguel. Oh, ¿usted es de El Salvador? Frontera con El Salvador. Frontera, no, por lado de Ciudad Barrio. ¿Sabes? Ajá. Por Ciudad Barrio. Por lado de Carolina. Ya, más o menos. Más o menos. La Unión. La Unión, va. Frontera de La Matilla. Sí. Como media hora de ahí. Ajá. ¿Qué tal está? ¿No está muy bueno por la pesca o sí? No está picando. No, ya ponemos como una hora y ya. ¿Qué será? ¿La marea o qué? Posiblemente. Ya, ahorita ya subió un poco, pero... No está. Sí. Está. Hay que pescarlo en las moscas. Hay que pescarlo en las moscas, ¿no? Sí. No, pues está bonito el clima ahorita. No está, no, ni, sí, no, está bueno. Ni caliente, ni frío, nada. Y aquí el muchachón que está prendiendo. Sí. Sí, hombre, está bien. Más o menos ahí. ¿Ya mucho tiempo aquí en Nueva York o no? Sí, ya, muchos años. ¿Aquí en Copenville o en Babylon, en Cope o dónde? No, en Huntington. Oh, sí. Sí. ¿Qué tanto tiempo está de acá? Como 15 minutos. Está cerca, ¿no? Sí, está. Pero me imagino que hay días buenos aquí para las pescas. Sí, no. Cuando está bueno aquí, mucho pescado acá. ¿Qué tipo de pescado más o menos cae aquí el más común? Pero lo más es el porgy. ¿Sí? Sí. De vez en cuando unos Flanders. Sí. Ese Flanders es bueno, bien rico. Pero lo más es el polvo de acá. ¿Y ese con qué tipo de carnada utiliza para...? Algunos camarón, otros con el plan. Sí. Cosas así. Está bien. Otros utilizan culicha, que le llaman. Ajá. Sí, hombre, está bueno. Sí. ¿Cuándo a comer las pupusas del Salvador, pues? Ah, no, todos los días, ¿no? Sí. Todos los días en la dieta. Sí. No, ahorita El Salvador está bien bonito, según dice. Sí, no, ha mejorado mucho. Hemos mejorado bastante. Bastante, bastante, gracias a Dios. Sí. Una seguridad más que todo. Sí, así es. Sí. Bueno, viejón, lo dejo. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto, sí, igual. Bueno. Bueno, aquí seguimos recorriendo estas playas. Allá están las casas de campaña que están preparando, y creo que ya con estas tomas vamos a ir finalizando este recorrido, porque ya es bastante tarde y tenemos que regresarnos. Tenemos que manejar más o menos 10 a 12 horas a donde vamos a ir, nuestro destino. Entonces
Así que espero que les haya gustado y este video, que no sean las mejores tomas, pero lo hacemos con mucho cariño para que usted disfrute desde allá de la comodidad de su casa y pueda divertirse un momento también. Y si tiene la oportunidad de viajar a algún lugar turístico, hágalo, que es bueno para la todo. Haciendo la campaña. Está bueno, hombre, está bueno. Así que nos dejamos con estas bellas tomas y esperamos de que sea de su agrado este contenido. Y si es de su agrado, pues que nos regale un me gusta o nos comente de dónde nos ve. Hay mucha gente de diferentes países. Saludamos a toda la gente de México, Colombia, Chile, Argentina, que ven nuestros videos. Desde Perú también se reporta mucha gente. El Salvador, Honduras, todo Centroamérica, Estados Unidos, tenemos muchos seguidores ya. Ya pronto llegamos a los 500 seguidores y con la fe en Dios que vamos a seguir subiendo con el apoyo de cada uno de ustedes y que apoyen nuestro contenido. Entonces será hasta la próxima. Un pescadito. Vamos a ver, está bonito. ¿Qué tipo de pescado era? Cantante. ¿Cantante? Estamos viendo este pescado, se llama cantante. Qué bonito, tiene aleta. Bien hermoso. Vamos a grabarlo. Vamos a marear. Está bonito. Vamos a ponerle la. Vamos a entrevistarlo un momento para que ustedes conozcan más un poco de este sitio también. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Estamos bueno, aquí en Los Lailas, en la playa de Los Lailas. Bueno, aquí pasando un día de verano muy cálido, sabroso y disfrutando con la familia. Sí. ¿Qué tal te parece el clima ahorita? Bien, aquí pescando. Ya llevamos dos pescaditos, ya pescado y bueno. Está bueno. Estamos, bien, bien, fino, saliendo de la primavera. Claro. ¿De qué país eres, mi amigo? Estamos de Venezuela. ¿Venezuela? Venezuela, La Guaira. Eso, un saludo ahí para la gente de Venezuela. Venezuela, extraño mucho mi tierra, La Eso. Guaira, extraño las arepas. La arepita, bro. Bien. Sí, no muy, muy bonito tu tierra, yo he visto muchos videos de tu tierra también. Claro. Sí. Que aquí la gente es bien, bien amable, me gusta este ambiente de acá. Claro, claro. Sí. Muchas chicas bonitas. Claro. Mucho ambiente. Mucho ambiente, mucho ambiente. Claro, claro. ¿Y qué tal, que te gusta Nueva York o qué? Sí, adaptándome todavía, no tengo tanto tiempo, apenas tengo, ¿qué? 7 meses. Sí. Me estoy adaptándome. No, pero pues... Pero bien, mucha gente buena y... En la lucha como vamos todos y tranquilo todo. Tranquilo, tranquilo, sí. Creo que los de Venezuela dicen, no, todo bacano. O los de Colombia. En Colombia, ¿verdad? Somos todos finos. Todo fino, todo, eso, me llega esa todo, palabra. Es todo lo frao. Eso. Es lo que es frinchi. Grábate esa palabra. Eso. Otra vez ahí para los que ven, ¿cómo es la palabra? Lo que frinchi, lo que prao, estamos aquí, los guaireños, los caraqueños. Eso es todo, mi hermano. Bueno, un gusto verte, dale. Vito. Cuídate. Dale, papá. Ya agarró, primo. Ya agarró, ¿eh? Sí. No, pues ya están bonitos ya. Ya están bonitos ya. Aquí trae otro primo. Vamos a ver. No, está chulo ese animalito ya. Sí. ¿Qué tipo de pescado es este, primo?
Sporgy. Sporgy. Solo de estos hay aquí. Sí. Ya para los años de invierno casi igual que el Rufus o el Spider. Ajá. Esos son los más grandes ya. Sí, no, pero ya, ya se va, ya. Sí, ahora sí. Sí, pues. ¿De qué país es usted, primo? ¿De dónde? ¿De Honduras? Sí, ¿y usted? Ecuador. Sí. Qué bueno, qué bueno. Ahí está, estamos viendo los pescaditos. ¿Ya mucho tiempo acá en Nueva York? Sí, acá sí, ya. No, hombre, toda una vida, ya 28 años. Sí, ya 28 años. Sí. ¿Sabe venir seguido a la pesca acá, no? Acá es la segunda vez que vengo, porque un amigo mío me invitó. Ajá. Y ahí yo no voy más, es para las 70. Ajá. Arriba, ahí está mejor. ¿Cae mejor? Cae más grande todo eso. No, hombre. Y más rápido cae allá. ¿Y esta playa aquí cómo se llama? Kings. Kings Park. Ajá. Kings Park. Pero está bonita. No hay mucho oleaje, está bonita, calmada esta playa. Sí, y lo bueno es que aquí usted puede tomar, aquí la policía pasa por lado, no dice nada. No, la policía, usted tiene que esconder la tierra. No, hombre. Sí, no, aquí está bueno. No, no jode, por eso me gusta que vengo acá yo. Sí. Mañana también, maybe, venga también. Sí, está bueno, está bueno. Está bueno estar aquí. ¿Te pones tres anzuelos de una, va? ¿O dos? Dos. Si no cae en una, cae en otra. Sí, está bueno. ¿Qué carnada está utilizando? ¿Camarón, no? No, yo tengo una pita de sangre. Oh, sí. Está bueno. No le echo mucho el camarón. Sí. No, pero está bonito. Acá hay el tiempo que está bien bonito, que no hace mucho sol, pues. Sí, no está bueno. Está muy caliente. Está bueno por estar ahí. Sí. Bueno, pues, fue un gusto saludarlo. Gracias, primo. Te cuida. Bueno, un saludo ahí para la gente de Ecuador también. Gracias, primo. Bueno.